Mierda. Debo sacarlos antes de que sea muy tarde. ¿Qué demonios hago? Son malditos Scars. No me caeré. Bien. ¡Era la apóstata! Al menos sé que están vivos. Esa niña es una abominación. ¿Qué hay de su madre? Oí que dejó de comer y tomar agua como penitencia. Pobre mujer. Ella las crió. Ella las crió. Espero que aún estén allí. Mierda. Niño, ¿siguen ahí? Soy yo. Perdón. ¿Cómo está? Voy a mover tu brazo. Apóyate en mí. ¿A dónde te la llevas? Vamos. ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad. Necesito las provisiones médicas. ¡Alice! No. ¡Alice! ¡Baja el Oye, arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! Alice, ¡baja cállate. Eso! ¡Baja Alice, el arco! ¡Alice, qué diablos! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. Abby, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara.
¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado. Tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es una soldado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. No. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. Tardarías un día en llegar. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en 2 horas? Al hospital Lobo, ¿no? ¿En el lado este? ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar 2 horas? Probablemente. Haz la lista. Espera, ¿hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste grupos pequeños? No es una broma. Lev. Que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Oye. ¿Qué? ¿Tú robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepa lo de anoche. No me importa lo de anoche. A mí sí. ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces. ¿Tus amigos también son locos? Sí. Suerte que Mel estaba aquí. Es una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro. La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cargo. ¿Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Okay. Lobo, ahí está. Ese es el edificio al que tenemos que ir. Bien, lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendré que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No te metas al agua. Estos rápidos te arrastrarán. Lo sé. Sabes nadar, ¿no? Sí.
Tratemos de llegar a la cima de ese edificio. Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Será pista. No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero esos tipos los estaban cazando. Todos nos están cazando. Cuidado con el vidrio. Ay, mierda. ¿Estás bien? Estoy bien. Nos acercamos a tu edificio alto. Es una gran caída. Los rápidos se ven muy peligrosos. Tendremos que zigzaguear un poco. ¿Desde hace cuánto están huyendo? 2 días. ¿A dónde se dirigían? No lo sé. Solo lejos. ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. La rompí. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Supongo. ¿Hace cuánto que usas eso? ¿El arco? Toda la vida. Eres muy hábil. Deberías haber visto allá. ¡Mierda! ¡Demonios! Thank you.
Cuidado. Ay, Dios. Tenía un primo que le temía las alturas. Bien por tu primo. Aquí estamos. Detrás de mí. ¿Cuánto más falta por subir? Vas a estar bien. Falta mucho, ¿no? Sí. Presumido. No es tan difícil. Ajá. Por aquí. ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan. ¿A qué te refieres? A que no importa cuánta gente o armas tengan, nosotros vamos un paso adelante. Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte. ¿Estás bien? Sí. Déjame ayudar. Lo tengo. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien. Oh. ¿Los Scars lo hicieron? Serafitas. Sí, iba a decir eso. Es genial. ¿Qué es genial? Como impresionante. Increíble. Protégelas. Vaya, eso es lindo. Me pregunto si su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando. Salvó a muchas personas, de maneras inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es difícil de explicar.
¿Leíste sus escrituras? Muy poco. Te serviría mucho. Claro. Iré primero esta vez. ¿En serio? ¿Cuánto más hay que subir? Nunca te di mis condolencias por tu hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Murió con valentía. Eso debería enorgullecerte. Así es. Gracias. Los ancianos nos ofrecieron un nuevo hijo. Ese es un gran. Elizabeth lo agradece. Pero no sé si ya está preparada. Los ancianos agradecen. Todo. Sí, por supuesto. Oh!
malditos Scars. Serafitas, como sea. Sí, malditos. Nunca te había escuchado maldecirle. Sí, fue mi primera vez. ¿Eso es un elevador? Sí. Oye, baja esa puerta. ¿Puedo darte un consejo? Ay, Dios mío. Solo piensa en lo bueno de tener ¿lo miedo. ¿Lo bueno? Sí, corres más rápido. Te concentras más. No sientes tanto el dolor. Todo lo negativo. Las palmas sudorosas, el corazón acelerado. Todo eso es señal de que eres más fuerte. Cuando tengas miedo, deberías pensar que tu cuerpo se prepara para lo que viene. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. ¿Eso dice tu profeta? Sí. Vaya. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones. En especial para los soldados. Qué conveniente. Hay viento. ¿Qué diablos es eso? Es el puente. Lev. Sígueme. Mierda. ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí. ¿Mientes? Claro que no. Digo, ¿no es la ruta más popular? Intenta no mirar hacia abajo. ¿Cómo te sientes? Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, Lev, ¿ahora? Fue muy incómodo. ¡Avanza! Gracias a Dios. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás. ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien. Mírame a mí. ¡Mierda! Miedo. Y no me cites a tu profeta. Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. Carajos. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! Muy bien, ya casi llegas. ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado!
¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor. Muy bien. Okay. Okay. ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. Me zumban los oídos. Sí, eso fue lo peor. Tuvimos suerte. Quizá no fue suerte. Tal vez sí. Quizá fue el plan de Dios. Por aquí podemos bajar. Si llegamos a la calle, estaremos al lado de nuestro. Solo un cuerpo. ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Aquí está muy oscuro. Ya veo cómo funciona. Tenía órdenes de despejar este edificio. Lev, ¿hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso, así que no sé. Esporas. Máscaras. Yo no tengo una. ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo. Déjame ver qué encuentro. Quédate aquí. Apártate. Más atrás. Si te mueres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Bien. Máscara de gas. Máscara. Por fin. Si vas a matarte, al menos cuida la máscara. Imbécil. Sí. ¿Se ve bien? Bien, volveré con Lev. ¡Ay, carajo!
Te traje un presente. Espera. Ya tardamos demasiado. No podemos ir más rápido. No será conveniente para tu hermana que muramos. Listo. Ya está. ¿Encontraste cómo bajar? No. Adi, ¿qué hay de eso? ¿Es una manguera? Lev, ven a bajarla. Ya voy. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos, tú puedes. Sígueme. Que todo transcurra en calma. Madre mía. Maldición. Esa cosa estaba creciendo en la pared. Hasta que dejó de hacerlo. Odio a los demonios. Ni lo digas. ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé. Es un edificio grande. ¡Cuidado! ¡La derecha! ¡Corta! Thank you.
Gracias, Fedra. Odio este edificio. Sigue bajando. Ya casi llegamos a la calle. Ok. Progresamos. Lev, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Y tú? Te soy sincera, no es mi mejor día.
Ya puedes quitarte la máscara. El hospital está justo ahí. Claro que sí. ¿Ves ese elevador de ahí? Sí. Es el camino que habríamos tomado sin infectar. Qué bien, Lev. No les digamos a los demás lo que pasó. No quiero que Yara se preocupe. ¿Puedo preguntarte algo? Muy bien. ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimiento. Lev. Desearía haber escapado. Quieren matarte. A mí solo me quieren para una revancha de Backgammon. ¿Qué es Backgammon? Iré por la puerta principal. Tomaré las cosas y volveré pronto. Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí. ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¡Abra la puerta! Ahí están. Cielos, ¿nadaste aquí? La lancha se averió. Tengo que llevar provisiones médicas. Hago algo por Isaac. Estamos transfiriendo todo a Isaac. ¿Qué necesita? No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien, gracias. ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad. ¿Qué tienes ahí? Férulas, pajalenguas, orinales. ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro hace un tiempo. Gracias. ¿Sigues despejando este lugar? Sí, un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos a los cuales ir. Oh, buena suerte. Hola. Abby. ¿También te mandaron aquí? Sí, qué lata. Necesito provisiones médicas. ¿Puedes decirme dónde...? Abby, acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dame las manos. Mierda.